Yo entro en FUNSA el 28 de marzo de 1973. Yo ingresé a FUNSA en 1972, en junio, el 16 de junio de 1972, y fui a trabajar al sector del cuero. En enero de 1958, cumplí 50 años vinculado a esta planta, que en aquel entonces tenía 3.000 trabajadores. Ahí éramos entre compañeras y compañeros 120 en total. Y ahí en ese sector también trabajaba el compañero León Duarte. El 7 de septiembre del 52 nace el sindicato en esta planta. La primera huelga que hizo FUNSA, que duró 32 días. Y vino la ocupación esa en el año 58, donde llegamos a poner en marcha la fábrica. Nos ocuparon con el ejército siempre y volvimos a ocupar. Yo ocupé desde el primer día hasta que nos desocuparon el primero de julio, un domingo primero de julio. A los dos días volvimos a ocupar y también nos desocuparon en horarios de la tarde. En las dos desocupaciones que hubo, el 73 en FUNSA, hubo dos desocupaciones. La gente rondó en 1.000 y tanto de compañeros que estaban dentro de la fábrica. Las dos veces. Y ahí en ese sector también trabajaba el compañero León Duarte, que en ese momento estaba detenido, había sido detenido por los militares y estaba en el cuartel de San Ramón. Individuos vestidos de particular, con metralletas, algunos, me pidieron documentos. Al mostrar los documentos, indicaron de que ahí estaba el hombre que buscaba. Si usted me quiere preguntar, digo, ¿quién hizo el conflicto de Salar? Le digo, le doy las iniciales, lo hizo LD. Que hizo el preparativo y digo toda la cosa. Ese LD soy yo, León Duarte. Y digo, nada más. Hechos como en el 72, esta fábrica estuvo paralizada y 7 días, 17 días, por la libertad de los trabajadores. Una ocupación que no tenía ninguna cuestión reivindicativa en lo económico, ninguna cuestión reivindicativa en lo laboral, sino que era una reivindicación de la libertad de los trabajadores. Los que iniciaron el sindicato fueron los trabajadores, los que estaban al pie de las máquinas, por supuesto. Estaba el Perro Pérez, estaba el Gurí Martínez, estaba el Hugo Elias, estaba Darío Santana, estaba Tarela, que salieron las tres o cuatro ideologías políticas que habían ahí: anarquista, socialista, comunista. Y blancos y colorados también. Si usted me quiere preguntar, digo, ¿quién hizo el conflicto de Salar? Le digo, le doy las iniciales, lo hizo LD. Que hizo el preparativo y lo hizo la cosa. Ese LD soy yo, León Duarte. Eran torturados ferozmente por el capitán Cordero, en aquel momento capitán, compañero sindicalista de FUNSA. Individuos vestidos de particular, con metralletas, algunos, me pidieron documentos. Al mostrar los documentos, indicaron que ahí estaba el hombre que buscaba. Y era un ambiente muy importante, donde había un compromiso de los trabajadores hacia su organización. Fue realmente una escuela de militantes, una escuela de muchas generaciones, y no solamente para los trabajadores de FUNSA.
compañero como León Duarte es hablar de un compañero para nosotros fundamental. Fundamental hoy, incluso hoy, al día de hoy. Al día de hoy, la figura de Duarte, las ideas y un montón de cosas, todavía están ahí patentes dentro de lo poco que queda de la debilidad dentro del sindicato, de lo poco que queda de esa fábrica, y me parece que dentro de ese barrio también. Teníamos la adhesión del barrio, el sindicato tenía la adhesión, era recíproco, era simbiótica la cosa. Había que votarse, que no había alternativa, que estábamos en el medio del temporal y que bueno, había que saber de cuál mejor se pudiera, de más o menos. El loco Duarte me decía, no, este es un gremio muy solidario, muy participativo y además es capaz de entregar su vida por las reivindicaciones de los trabajadores. Con anuencia de la CNT fue un compañero del sindicato de Funza, el gallego Gromás, y el gallego les destrozó la asamblea a Volentini, que era el que la organizaba, el coronel Volentini, en el cual les planteó que el movimiento sindical uruguayo no iban a lograr jamás que existiera un sindicalismo amarillo y de carneros. Manejaba esta planta una empresa, un directorio muy duro. Y por lo tanto, a partir del 52, cuando los trabajadores comienzan a nuclearse en su sindicato, también hay una contestación de parte de los trabajadores en una organización sindical muy fuerte, muy dura. El gremio de Funza tenía compañeros como León Duarte, como Miguel Matos, como Pero Callaba, como Nelson Santana, desaparecidos. Y era un compromiso mayúsculo el luchar por esos compañeros. Si en lugar de estar usted preso, estuviera preso Trías o Washington Pérez, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, le digo, hubiera averiguado las razones de la detención de estos compañeros, hubiera hecho gestiones frente a los organismos públicos. ¿Frente a qué organismos públicos? Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo, por ser la caja de resonancia natural del movimiento sindical. Hubiera hecho las gestiones y hubiera propuesto en el sindicato la realización de algunos paro, algunas medidas de protesta, algunas medidas de movilización. Está, se me parece perfecto. Y si yo le dijera a usted que ni Trías, ni Pérez, ni Ojeda, ni nadie en definitiva ha hecho nada por usted, y si usted está completamente ignorado acá, ¿qué me diría? Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacerlo. Pero que confío que los compañeros un día de estos van a hacer algo por mí. Confío que los compañeros un día de estos van a hacer algo por mí. Mire, le diría que habrán tenido sus razones para no hacerlo. Pero que confío que los compañeros un día de estos van a hacer algo por mí.
Gracias.